La Biblia nos descifra de manera clara la llegada de un líder sin igual, un individuo destinado a tomar las riendas de todo, gobernando el mundo como nadie lo hizo antes. Este personaje, dotado de carisma, desplegará un discurso cautivador que conquistará a todos. Su persuasión convencerá a la población de que, bajo su dirección, los problemas nacionales hallarán, por fin, solución. Este líder, sobresaliente en poder, influencia e inteligencia, se distingue por un motivo único: su conexión directa con el enemigo de nuestras almas, Satanás. La Biblia, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, describe a este individuo inicuo cuyo advenimiento es orquestado por Satanás, acompañado de grandes potencias, señales, milagros falsos y toda clase de engaños. ¿Quién es este hombre? El anticristo, la figura maligna que se alzará contra Dios, exaltándose por encima de todo, incluso pretendiendo ser Dios al sentarse en el santuario del Señor. Su deseo es el mismo que el del diablo: ocupar el lugar del Dios Altísimo, según se describe en Isaías, capítulo 14. La incógnita que surge es: ¿cuándo llegará el anticristo a la tierra? ¿Ya ha nacido? ¿Está a la espera del cumplimiento de las profecías bíblicas para proclamarse como el Salvador del mundo? Este vídeo se centrará precisamente en responder a estas preguntas. Quiero evidenciarte que el anticristo ya está entre nosotros, actuando de manera inadvertida. Pero antes de abordar este tema, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Solo haz clic en el botón de suscripción debajo del vídeo y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que publique contenido nuevo. ¿Listo para explorar juntos este tema? ¡Vamos allá! El Nuevo Testamento relata que, en tres momentos distintos, Satanás tentó a Jesús mientras éste ayunaba en el desierto, preparándose para iniciar su ministerio terrenal. En el primer intento, trató de persuadir a Cristo para que saciara su hambre convirtiendo piedras en pan. Luego, lo llevó a un lugar elevado donde le ofreció poder sobre todo si se arrodillaba ante él. Finalmente, llevó a Jesús a la cima del templo, instándolo a saltar para que los ángeles lo rescataran, demostrando así su divinidad a los incrédulos judíos. En estas tres situaciones, es notable que Satanás ofrecía cosas aparentemente buenas a Jesús, pero a cambio buscaba adoración y desobediencia a la palabra de Dios. Este patrón se repite hoy en día en nuestras vidas. El diablo nos ofrece placeres y bienestar a cambio de apartarnos de la oración y la búsqueda de Dios. El anticristo seguirá esta misma estrategia una vez que se dé a conocer a todos los habitantes de la tierra. El libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, advierte sobre una gran apostasía en los últimos días, donde muchos abandonarán la fe y servirán al diablo sin darse cuenta, entregando todo control al anticristo. La Escritura subraya la importancia de mantenerse firmes en la fe ante la inminente apostasía. En particular, se menciona que el anticristo se sentará en el santuario de Dios y se proclamará como Dios. Algunos estudiosos vinculan esto con la construcción del tercer templo en Jerusalén, en el mismo lugar donde estuvo el templo de Salomón. Aunque hay indicios de que se están considerando negociaciones para tal construcción, la atención se dirige hacia otro aspecto crucial. La primera de Corintios, capítulo 6, nos recuerda que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Es vital entender que, aunque el anticristo no se ha anunciado oficialmente, ya ejerce influencia sobre los corazones humanos, proclamándose a sí mismo como el Dios de sus vidas. La llegada del anticristo no es solo un evento futuro, ya está presente entre nosotros. Observar el mundo que nos rodea y los acontecimientos que han tenido lugar revela claramente que el espíritu del anticristo ya está ejerciendo su dominio en los corazones humanos, estableciendo secretamente su trono en ellos. No es una afirmación mía, sino que la Biblia misma lo destaca. El apóstol Juan nos advierte que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, manifestándose en aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El llamado que comparto contigo es que no esperes a que se construya el tercer templo en Jerusalén o a que se anuncie un acuerdo de paz entre las principales naciones y religiones. En cambio, mantente alerta para no permitirle espacio al enemigo en tu vida. No dejes que el espíritu del anticristo domine tu corazón y lo convierta en su templo. Entrega tu corazón y tu vida a Jesucristo, porque solo Él tiene el poder para derrotar al enemigo. Deja que Cristo gobierne tu vida, tus palabras y tus acciones.
No seas parte de aquellos que se apartan de la fe y regresan a vivir en pecado como si Cristo nunca fuera a regresar. Ahora, profundicemos más en las señales específicas que la Biblia nos proporciona sobre el regreso de Jesús. En Mateo 24 y Lucas 21, encontramos detalles adicionales sobre eventos que marcarán los tiempos finales. La palabra de Dios nos advierte sobre guerras y rumores de guerras. No es difícil ver cómo esto se manifiesta en nuestros días, con conflictos persistentes en diferentes regiones del mundo y tensiones geopolíticas que podrían desencadenar situaciones más complejas. Además, se nos habla de terremotos que sacudirán la tierra. Si observamos los informes sísmicos actuales, vemos un aumento en la actividad sísmica global, lo que podría ser indicativo de la cumplimentación de estas profecías. Otro aspecto esencial es el surgimiento de falsos profetas y engaños espirituales. En la era de la información, presenciamos una multiplicidad de enseñanzas y filosofías que buscan apartarnos de la verdad bíblica. Es crucial estar alerta. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las señales bíblicas se entrelazan con los eventos actuales. La conexión entre las Escrituras y nuestro mundo es innegable, lo que nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de estar preparados para el regreso de Jesús. Al entender estas señales, no solo nos preparamos para los tiempos venideros, sino que también reconocemos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra a lo largo de la historia. Ahora que hemos explorado estas señales, es esencial considerar cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestras vidas diarias. ¿Cómo impacta esto en nuestra relación con Dios y con aquellos que nos rodean? Reflexionemos sobre estas preguntas mientras continuamos nuestro viaje a través de las verdades bíblicas. Al entender estas señales, no solo nos preparamos para los tiempos venideros, sino que también reconocemos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra a lo largo de la historia. Ahora, profundicemos más en la relación entre las señales bíblicas del regreso de Jesús y los eventos que presenciamos en el mundo contemporáneo. La conexión entre las Escrituras y nuestro entorno es innegable y reveladora. Hoy en día, vemos cómo las profecías bíblicas sobre guerras y rumores de guerras se encuentran eco en los conflictos persistentes en diversas regiones del globo. Las tensiones geopolíticas y las luchas por el poder son cada vez más evidentes, recordándonos las palabras de Jesús en Mateo 24. Otro aspecto significativo es la proliferación de desastres naturales, como terremotos y eventos climáticos extremos. Informes científicos confirman un aumento en la actividad sísmica global y eventos climáticos inusuales, evocando las advertencias proféticas que nos dejó nuestro Señor. La velocidad de la información en la era moderna también nos confronta con la realidad de falsos profetas y engaños espirituales. La multiplicidad de enseñanzas y filosofías que buscan apartarnos de la verdad bíblica se difunden fácilmente, recordándonos la importancia de estar arraigados en la palabra de Dios. Estos son solo ejemplos de cómo las señales bíblicas están intrínsecamente entrelazadas con los eventos actuales. La Biblia nos llama a observar y entender los tiempos para prepararnos y vivir con esperanza en medio de la incertidumbre. Estas señales no solo son eventos aislados, sino que también revelan la influencia más profunda del espíritu del anticristo en nuestra sociedad. Ahora, adentrémonos en cómo esta influencia impacta directamente en nuestras vidas y comunidades. Continuando nuestro viaje a través de las verdades bíblicas, examinemos cómo el espíritu del anticristo influye en la sociedad contemporánea. Estamos llamados a discernir y comprender cómo estas fuerzas afectan nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En la actualidad, observamos una decadencia moral que refleja la influencia del espíritu del anticristo. Valores fundamentales están siendo erosionados y normas éticas son desafiadas constantemente. Este fenómeno nos recuerda las advertencias de la Biblia sobre la apostasía y el alejamiento de la verdad. La persecución religiosa también se manifiesta en diversas partes del mundo, recordándonos las palabras de Jesús acerca de la hostilidad hacia aquellos que siguen su camino. Cristianos enfrentan discriminación y violencia simplemente por mantener sus creencias, señales inequívocas de la presencia del espíritu del anticristo. Además, vemos cómo la sociedad, a menudo sin darse cuenta, se inclina hacia ideologías que rechazan los principios fundamentales de la fe cristiana. La negación de la verdad absoluta y la adopción de filosofías que contradicen la palabra de Dios son ejemplos de cómo el enemigo está operando sutilmente en la mentalidad colectiva. Estos efectos del espíritu del anticristo nos instan a permanecer firmes en nuestra fe y a ser luces en medio de la oscuridad.
La batalla espiritual se libra en el corazón de la sociedad, y nuestra respuesta debe ser una dedicación aún mayor a la verdad y el amor de Cristo. No obstante, hermanos, debemos ser cautelosos, ya que las señales actuales son claras y no podemos ser sorprendidos viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Si aún no te has arrepentido de tus pecados y aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ten presente que Él te ama y espera tu decisión. Considera esta advertencia del Señor: en los últimos días habrá burladores que se preguntarán sobre la promesa de su regreso. Recuerda que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, deseando que todos se arrepientan. Sin embargo, advierte que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, con cielos que pasarán con estruendo y elementos que serán deshechos. Por tanto, es esencial vivir en santas y piadosas conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Si este mensaje te ha impactado, compártelo en WhatsApp, en Facebook. Vamos a difundir la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.